Hola gente, bienvenidos al canal, estamos aquí con Batman Arkham City. Y antes de comenzar, pedirle como siempre que se suscriban al canal, que den like, que compartan, que escriban en la caja de comentarios qué les está pareciendo el juego, mi gente. Muchísimas gracias a todos mis suscriptores, muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito últimamente al canal. Se lo agradezco de todo corazón y vamos con el gameplay, let's go. Bueno, habíamos acabado de darle una paliza a Ra's al Ghul y ahora tenemos que salir de aquí. Creo que ir a la comisaría, si no me equivoco. Hostia, tío. Bloquean ataques frontales, pero ese escudo no puede protegerlos desde arriba. No, tío, pero qué cojones me estás contando, tío, qué asco. Le fui a hacer una... A ver. Ya me estoy calentando mucho. De que esto te duela, Rick. Vas a morir aquí, Batman. Qué asco, casi paliza me están dando, tío, porque no puedo. A ver. ¿Tienes miedo? Joder, qué locura, tío. Yo flipo con la paliza que me acaban de dar aquí. No sabía ni para dónde coger, tío. Qué falta de timing. Cállate, payaso. El Joker, tío. Es que ya cuando fui a asesinar en sigilo, asesinar, a noquear, que bueno, Batman no mata, ¿no? A noquear al subnormal ese con el triángulo, no lo hizo. No lo hizo porque el juego no le salió de las pelotillas, de la pingarrilla. No le dio la gana. Uf, y eso me pone a mí que me hierve la sangre, tío. No puede protegernos desde arriba. Batman, ¿está aquí? A ver. Arkham City es donde vas a... ¡Oh, gilipolla! A ver. ¿Dónde va? Subnormal. Ya está. Así de fácil se hace. Pero ya cuando me ofusco, tío, que no me quieren salir las cosas, me pongo verde. A ver, vamos para arriba. Creo que por aquí también se puede salir, no hay que ir necesariamente por abajo. O igual sí. Pues parece que sí tenemos que ir por debajo. Ah, no, por aquí. No, por aquí tampoco. Ah, vale, por aquí. Vale, vale, vale. Vale, esto hay que correr. Y deslizarse por aquí abajo. Vale, aquí no es nada. Vamos para adelante. No, creo que por aquí es. Espero que sí, que por aquí esté la salida. Vale. Aquí hay una salidica. Vale, supongo que hay que entrar por aquí. Vale. Calma. Aquí somos todos amigos, ¿no? Supongo. Bien. Así cuando lleguen las armas podemos entrar en los túneles. ¡Coge cojones! Aquí no va a caer ni el tato va a caer aquí adentro. No tienes nada que hacer contra nosotros. No, si tú lo dices. Pero muchachos, suelta eso. Mira, está cogiendo un tubo aquí. Encargaremos de que esto te duela, murciélago. Vale. No. Voy a dejarte los huesos hechos. No, joder. Joder, tío, ya empiezo a fallar. Qué asco. Es hora de jubilarse, Batman. A ver. Vas a morir, Batfreak. Ay, Dios, que siempre se me olvida que hay que darle con el círculo primero. A ver, suelta el escudo. Coge en la boca. Te voy a matar, murciélago.
Mucho mejor. Te vamos a matar, Batman. ¡Te vamos a hacer pedazo! Dame acá el palo, gilipollas. Coge el palazo tú en la boca. Vas a morir, murciélago. No. Vale. A ver si le quito. Perfecto. A ver si lo. ¿Y tú qué? Venga. Pesado. Aquí no quedó en el tato ya, ¿no? Vale, ¿y la salida por dónde está? A la derecha, por aquí hay salida. A ver. Vale. Ciudadanos de Arkham. Está petado de gente. En estos momentos un nuevo preso entra en mis instalaciones. Los más nostálgicos le reconoceréis como Quincy Sharp, alcalde de Gotham y fallido alcaide del antiguo psiquiátrico de Arkham. Por favor, dadle la bienvenida que se merece. Eso no suena muy bien. No, no suena bien. No lo entiendo. ¿Por qué iba a ordenar que metan al alcalde ahí? Mejor dicho, ¿cómo diablos ha conseguido Strange que arresten al alcalde? No lo sé, Bárbara. Pero pienso averiguarlo. Ah, vale. Vale, pues hay que interrogar. Interroga a Quincy. Vale. Te lo he dicho. Me lo sabía. Da igual donde te hayas metido. Algún día te encontraré y te daré. ¿Pero qué? Tenía cuchillos. ¿Qué querías que hiciera? Vale. ¿Te has asustado? Los diálogos ahora que están escapados de los locos estos. Creí que iban a matarme. No les culpo. Mírate. Eres un patético gusano que se arrastra. Vale, la pregunta es echar un vistazo, pero ya estoy viendo que por aquí no se puede atravesar. Ah, si está aquí mismo. La misión está aquí mismo. Vale, ¿puedo entrar por aquí? Este panel está protegido por unas claves de seguridad Tiger. No puedo descodificarlas sin acceso al programa maestro de control que usa Strange. Mire a su alrededor. Usted es la razón por la que están todos aquí. ¿Qué se siente al ser odiado por todos? ¡Por favor! ¡Yo no debería estar aquí! ¡Oh, Dios! ¡Es él! Vamos a ver cómo sale esto. Suelta, suelta el arma, cabrón. A ver. Hostia, cuidado. Suelta. No, tío, qué mal. Aquí es donde... No, cuidado, que va por un arma. Suelta, suelta. Nada de esto habría pasado de no ser por ti. Suelta. No, por favor, no. Quiero saberlo todo sobre Strange. ¿Y qué pintas tú en todo esto? Desembucha, cabrón. Se lo contaré todo. Strange vino a verme al psiquiátrico. Me dijo que tenía amigos, amigos poderosos. La clase de gente que mueve los hilos. Yo solo tenía que hacer la vista gorda con sus experimentos y dedicarme a mi campaña. Me dijo que sus amigos se asegurarían de que ganara. ¿Quiénes son? No tengo ni idea. Nunca llegué a conocerlos. Financiaban todo. El dinero no era problema.
Yo solo tenía que montar Arkham City y poner al mando a Strange. Todo parecía perfecto. La escoria de Gotham se merecía un castigo. Sería mi legado. Strange ha ido arrestando a todos los que tienen pruebas contra él y los manda a Arkham City. Disfruta de tu legado. Bruce, detecto fuertes picos en el analizador biométrico de tu traje. Tu salud no... A un guardia allí. Buena pinta. Acabo de tener una charla con nuestro viejo amigo Quincy Sharp. Me confirma que Strange trabaja con alguien más y pienso averiguar quién es. ¿De qué estás hablando? Tienes que llevarle la sangre a Freeze ahora. Lo haré. Solo tengo que... De eso nada. Tienes que volver al cuartel del CPGC. Por favor, Bruce. Por mí. Vale, vuelvo al CPGC con la sangre de Ra's al Ghul. Vale, ¿a dónde está esto? A ver qué tan lejos está de aquí. Pues está bastante lejillo. Venga, vamos a usar la habilidad de volar. Y vamos chapeando. Aquí sí no se puede, en estos juegos no se puede hacer viaje rápido. Nueva misión, nada, no me interesa. Venga, vamos. ¿Qué haces, Batman? Creí que éramos amigos. Sí. Que trabajábamos juntos y todo eso. Claro. En mi lecho, aferrándome desesperadamente a lo poco que me queda de vida. Me parece que me has traicionado y que te has puesto a trabajar con esa nevera andante. Pues yo también sé jugar a eso. Intenta volver con ese muñeco de nieve traidor en el CPGC sin que mis chicos te vuelen esa cabecita tan puntiaguda. Vamos a ver si te atreves. Qué cabrón. No, cuidado. Qué cabrón el Joker, tío. Increíble. Oye, Batman. He estado pensando. Puede que te sea muy difícil liarte a tortas por todo Arkham. Hostia, espérate, cuidado. En tu estado actual. No hace falta que te recuerde que te estás muriendo, ¿no? La solución es muy simple, la verdad. Deja de luchar contra esos idiotas. Prueba con otra táctica. Mátalos. A ver, ¿qué misión paralela hay aquí? ¿Esta Batman, aquí? ¿Puedes oírme? Soy el agente Jones desde el museo. Espero que puedas oírme. Sí, doctor, quédate ahí tranquilito, esperando. ¿Qué se me pide? No lo sé, siempre vuelve a congelarse. Freeze está haciendo algo. ¿Tienes un plan B? ¿Cómo vamos a entrar? No vamos a entrar. Pienso decirle a Harley lo que has dicho. ¿Qué? ¿Ya has oído? Quinn viene hacia aquí. Parecía muy cabreada. Creo que Joker no lo lleva muy bien. Harley vendrá para intentar meternos prisa y cuando pregunte qué es... Batman. ¡Es Batman! Llegó papá. ¿Por qué te escondes ahí arriba, Batman? No, si voy por ustedes ahora. ¡Vas a morir aquí! Joder, ¿qué? A ver. Joder, el de la... Lo que faltaba. A ver, a este queda... ¡No, tío! Ya vienen los pesados estos con el escudo, tío. A ver. A ver, tengo que quitarle el escudo a este. Vale. Perfecto. Esta noche vas a morir. ¡Joder! ¡Pilla esto! A ver, el de los escudos, tío, son un dolor de cabeza, Bigly. No, estoy muerto, tío. Vaya. Vaya paliza me han dado, tío. Es que dan por culete que flipa lo de los escudos, tío. Joder, esto del escudo dan por culo que flipa, tío. Increíble. Batman. ¡Es Batman! No sé. Esto va a doler, monstruo. ¡Joder! Cu-
Pero tío, el escudo, esto loco. A ver, el escudo, quítaselo ya. Mira, el otro ya con el escudo. Es increíble, tío. Ven acá, cabrón. Joder. Pisao, tío. ¿Por qué me hacéis esto siempre? Es como si os pasaseis todos los días pensando en formas de dejarme amargamente decepcionado. Cuando llegues al CPGC, mata un par de ellos. A ver, ¿estoy rístico aquí? Batman, ¿puedes bro, decirme? Soy la... ¿Qué? ¿Por qué me salta la misión allá? Vale, sí estoy aquí, rístico aquí. No hay problema, cielo. Venga, para adentro. Vale, parece que no hay enemigos por aquí. Cuando esto haya acabado, el payaso. Ah, sí, sí que hay enemigos. Los acabo de escuchar hablando. Esto es inútil. Ah, ahora fue que se abrió. Vamos a coger el acertijito este que está aquí. No fracasaré. ¿Pero quién está hablando ahí como un loco? Ah, Mr. Freeze es el que está hablando. Batman ha debido vale. perder el juicio. Pero no lo veo. ¿Dónde está el loco este? ¿Y qué pasó ahora? ¿Que no puedo coger por aquí? No fracasaré, Nora. Vale, pues por aquí no puedo ir. Allá abajo está Freeze. Pero por aquí no puedo ir, vale. Yo flipo, tío. ¿Por qué no se puede? Esto no se va a romper. Lo estoy haciendo simplemente por gilipollas, ¿no? ¿Cómo puede tener ese Ra's al Ghul el secreto de la cura del payaso? Vale. Ha debido de perder el juicio. Pues no, aquí no había nada. Vale, vamos a ver cómo podemos hablar con el Freezer. Freeze, yo leo Freezer con el Freeze. Bueno, por aquí, ¿eh? Vale. Perfecto. Freeze, dame la cura, loco. Impresionante, Batman. Dudaba que fueras a regresar. Soy un hombre de palabra. Ya deberías saberlo. Vale, vamos a ver qué nos hace. Creo que sí. Payaso tiene a mi mujer. Tráemela aquí conmigo. Oye. No te conviene hacer esto, Freeze. Oh, yo creo que sí. Vas a traerme a Nora. O morirás. Qué cabrón el Freeze. Ahora es
estás en mi mundo. Oráculo, Freeze me está atacando. Dame los datos de telemetría de su traje, ya. No hay problema. Bruce, recuerda lo que pasó la última vez. No intentes vencerle en un combate cuerpo a cuerpo. Es demasiado fuerte. ¿Y qué hago? Ya están los datos. Te los estoy enviando. ¿Y cómo lo venzo? ¿Dónde estás? Tengo que acercarme a él, ¿no? Y escanearlo como que por la espalda o algo así. ¿Puede ser? ¡Eres mío! ¡Joder! ¡Salta, Batman! ¡Salta de ahí, gilipollas! Lo que se le dispara es a ver qué pasa. Rastreando emisiones de calor. ¿Qué tengo que hacer, tío? Batman, por favor, gilipollas. Intercepta telemetría de traje. ¿Cómo cojones intercepto la telemetría de traje, tío? Joder, tío, qué mal explicado esto. De hecho, no está explicado. Estoy intentando ver qué carajo voy aquí. Escóndete si quieres, Batman. Te encontraré y acabaré contigo. ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? No le puedo hacer nada. Me estoy calentando que flipa. ¿Qué cojones tengo que hacer aquí, tío? Rastreando emisiones de calor. A ver, tío, ¿pero qué emisiones de calor me estás contando, tío? Vale, espérate, a ver si es que hay que electrocutarlo. No sé qué carajo hay que hacer aquí. No puedes esconderte eternamente, Batman. Te lo advertí, Batman. No puedes esconderte de mí. A ver si esto le hace algo. Ah, pues sí. ¿Y ahora? Ah, como que le puedo pegar ahí. Ah, vale. Bueno, hay que pirarse, que parece que ya no lo puedo hacer nada. Vale, vale, ahora fue que capté que volá con esto. Joder, qué mal explicado esto, tío. Pero explicado como las nalgas, chaval. Flipa. ¿Dónde está? No puedes esconderte en el frío, Batman. Este mundo es mío.
has hecho muy mal. Ay. A ver si quiere bajar para acá. No puedo permitir que Chris me vea. Es demasiado peligroso. ¡No! ¡Cojones! Puedo verte. Prepárate para morir. Joder, mira cómo me ha dejado de vida, tío. Yo flipo. Ah, que me ha congelado esto de aquí. Qué cabrón. Esto te hará. Vale, a ver, ¿qué más me ha congelado aquí? Ya te tengo, Batman. Joder, tío, qué pesado eres. Usa el bat-ordenador. ¿Qué bat-ordenador, loco? Usa el bat-ordenador para analizar a Mr. Freeze. ¡O sea, me ha visto! No, me reventó. Ya, la muerte bicho, tío. Es fría, Batman. Ahora estás en mi mundo. Oráculo, Freeze me está atacando. Dame los datos de telemetría. A ver, gente, voy a dejar el capítulo por aquí. En el próximo seguimos con el subnormal este, porque ya me estoy calentando un huevo. Espero que les haya gustado el capítulo. Como siempre les digo, cuídense mucho. Se les quiere un montón. Chao, chao.